aquí desde el autódromo en vistas de que se ha terminado la actividad en esta octava fecha del Campeonato Argentino de Velocidad. Nosotros vamos a pasar, y dado que nos queda algo de tiempo en el programa, a mostrarles lo diametralmente opuesto. En este caso es un grupo de entusiastas que ha decidido recorrer la Ruta 40 en autos que no sobrepasan los 60 kilómetros por hora, por lo cual, en vez de imprimirle velocidad, han decidido hacerlo muy tranquilo y nosotros, obviamente, fuimos a acompañarlos, por lo menos a despedirlos. Il y a longtemps, quand j'étais un enfant, ma mère me racontait l'histoire d'un homme venu d'ailleurs, de plus loin. Il disait que la vie, que le monde était en danger. Il faut s'en aller, disait-il. On est arrivé. Buenos días, acá estamos en Citroën Chambord, otra vez más acompañando una acción de la marca Citroën, del concesionario Chambord y también acompañando una acción que tiene que ver con la responsabilidad social empresaria y todo esto que tiene que ver con cuidar nuestras vidas. Hoy estamos acompañando a un grupo de entusiastas, de gente de mucho corazón, de mucha alegría, que están haciendo una travesía a través de toda la Ruta 40 por todo el país y llevando un mensaje que para nosotros es muy importante, mensaje por el cual estamos acá apoyando esta iniciativa, que es el mensaje de poder recorrer las rutas argentinas cuidando la vida, disfrutándola y no poniendo en riesgo a nuestra familia, a nuestros seres queridos y a todo el resto en términos de accidentes de tránsito. Así que bueno, estamos acá acompañando la iniciativa, estamos muy contentos. Estos autos lanzan desde acá su recorrido y por eso preparamos hoy nuestro concesionario para acompañar a este grupo de entusiastas, como decía antes, en el lanzamiento de esta travesía. Je dois juste m'asseoir, je ne dois pas parler, je ne dois rien vouloir, je dois juste essayer de lui appartenir, de lui appartenir, je l'aime à mourir. Et la vie fait. Esto es Ruta 40, un viaje soñado, es un viaje más soñado que nunca. El primer viaje lo hice con mi señora, fue una travesía de 10.000 kilómetros, junto a la compañía de Marta y Martín, que son dos aventureros también, que nos acompañaron con un Meari. Y después de esta travesía, teníamos la ilusión, siempre tuvimos, de que nuestros hijos puedan viajar. Y gracias al aporte de Citroën de Argentina y a Chambord, hoy podemos decir que nuestros hijos nos acompañan, que son cuatro, y pueden viajar en un Berlingo. Y poder dar este mensaje a la sociedad, que es muy caro para nuestro sentimiento y caro para todos, porque este mensaje es, habla de tránsito, habla de la prevención de tránsito, que es ponerle un freno a tu vida, ponerle un freno a la ruta. Este ponerle un freno a la vida, un freno a la ruta, nació en el primer programa de radio de la Ruta 40 Nacional. Somos los primeros en difundir la Ruta 40 a través de un programa de radio. Y tenemos el enorme orgullo de que Dirección de Turismo, Federico Witz, que es el responsable de turismo de Ruta 40, nos está acompañando con algunos lugares para que podamos descansar. Pero para que se den una idea cómo va a estar este viaje, en las 11 provincias de la Ruta 40 tenemos gente que nos está esperando. Esto ha tomado una dimensión hermosa, una dimensión importante. Y bueno, es decirles a todos gracias y decirles que este mensaje va a ser llevado con todo el amor y con toda la responsabilidad de poder dejarles el cariño a todos los provincianos y poder estar con todos. Y a estos dos colegios que estamos entregando todo, todo, que es ropa, calzado, juguetes. Y me estoy disfrazando de payaso, así que vamos a estar en estos colegios dándole un mensaje a los chicos. Y poder dejar esto a mis hijos como enseñanza es muy importante. Gracias a Escala Clásica por estar aquí. Pouvez détruire tout ce qu'il vous plaira, elle n'aura qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, pour tout reconstruire. Je l'aime à mourir. ¿Por qué el Citroën? Y el Citroën porque el que viajó en él sabe de la pasión y sabe que la rana siempre llega.
esta pasión nació con mi primer tuerca. Mi primer tuerca fue apretada en un Citroën, en la concesionaria Crispo, después en Dianisoto, que son dos concesionarias emblemáticas de Mendoza, como mendocino que soy. Y bueno, soy mecánico citronero y ahí le puse el cariño y sabemos del amor de esto y sabemos que la rana siempre llega. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor de pensamiento, de la música, del viento, de la paz y del amor. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor de pensamiento, de la música, del viento, de la paz y del amor. Amigos, lamentablemente aquí en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires la jornada ha concluido y también por eso se está terminando nuestro programa. Quiero agradecerles principalmente a ustedes que siempre nos acompañan, como así también a Franco Pasotti, y no dejar de mencionarles que si quieren volver a ver este programa, así como programas anteriores, pueden hacerlo directamente en nuestra web, www.escalaclásica.com.ar. Nos vemos dentro de 7 días. Muchas gracias. Chau.